Teníamos entre 9 y 10 años, éramos chiquitas y nuestra profesora de francés nos presentó un video de la escuela de la Ópera de París. Y me acuerdo que todos decíamos, wow, qué impresionante. Y fue de esa manera que por la primera vez veía un video de algo de la Ópera de París. No podía imaginar que algún día llegara a ser bailarina y además ser bailarina actual en este teatro. Fue por casualidad que un amigo me habló de la Ópera de París, que había una audición. Mandé mi inscripción, compré mi pasaje, vine a Francia. Dije, bueno, por lo menos alguna vez, una vez en mi vida voy a estar en la Ópera de París, voy a pisar el escenario. El trabajar acá en Francia me ha cambiado y aportado una gran visión de lo que es mi propio arte. Francia siempre ha sido una cuna de creaciones. En la danza uno puede llegar a ver desde el ballet clásico hasta el contemporáneo, al moderno. Me ha permitido trabajar con coreógrafos increíbles como Pina Bausch, como Matzek. Y esos encuentros humanos y artísticos llenan la carrera de un bailarín. Y todo eso yo sabía que lo podía vivir acá. Integrar la institución de la Ópera de París sí ha sido, al principio ha sido, digamos, un desafío, un gran desafío, un peso enorme, porque esta institución de más de 300 años tiene toda una historia que de a poco fui conociendo, fui descubriendo, hasta sentir que es parte de mí también, porque me siento parte de la compañía, me siento parte de este cuerpo de ballet que es uno de los más importantes del mundo.